Decided to go ahead and record Somebody to Love from Jefferson Airplane because Wendy just nailed the whole Gray Slick thing. And it's a cool song that can be related to spirituality. Hola, ¿qué tal? Esa pregunta de por qué un cover de AZ en el disco. Estamos en silencio. Pues realmente... a nosotros en ese momento tuvimos por mucho tiempo escuchando esta banda de AZ, que la escuchamos en la radio, creo que desde que era Alternativa 103. Bueno, de que siempre lo dirigió, cuando comenzó a dirigirlo Germán Lagos, ¿verdad? Nosotros escuchamos esa banda y me acuerdo que Germán me pasó un cassette de ellos. Copialo, me dice. Entonces nos gustó mucho a la banda. Es una banda de Chile, ¿verdad? Y nos gustaba mucho el género. Comenzamos a sacar covers de ellos, pero el cover que se quedó fue la de Hueste Celestial, que la gente siempre me decía a mí, esa canción que me llega y todo, pues ojalá que cuando graben el disco puedan tener esa canción con ustedes. Y pues esa fue la razón por la cual yo decidí, ¿verdad? Grabar... Digo, yo decidí porque... En ese momento los de la banda incluso dijeron, o sea que no es de Soccer, no, es de AZ. Hablé con el vocalista de AZ en Chile y él me dijo que no había problema, que pudiera incluir esa canción en el disco, y es por eso que está en el disco. La portada del disco, Un Mundo Artificial, la diseñamos los miembros de la banda en ese momento. Como dato curioso, la imagen que sale en la portada es la cara del baterista Jorge, el baterista que teníamos en ese momento. Favorite track on the album? I'd probably have to say Taste the Blood on that one. It's got lots of different colors and flavors going on and different ideas in the song, which makes it a really enjoyable song, well, for me anyway, to listen to. And I like the way it sort of develops from the keyboard section at the beginning with Pete with his lead guitar and the way the drums in, and then sort of gets really heavy towards the middle and yeah, finishes off quite nicely. So there are a couple of others on there as well, but yeah, Taste the Blood, I would say, is probably my favourite track on that album. So there you go. Hi, I think the From Darkness to Light album has a variation in sound and in songs, from progressive rock to metal to ballads to some progressive elements. So I think it's a good variation and classic hard rock. So that's my opinion about the From Darkness to Light album. And I'm very, very proud of this Narnia album, and it's a good variation of songs. Bueno, Jeff Chest fue un gran productor en el disco Tears of a Leper. Yo resalto su profesionalismo, yo resalto su paciencia, porque fue muy comprensivo con nosotros que empezábamos. Yo recuerdo haber tenido 19 años y él siempre se mostró muy, inclusive compasivo, porque pues él es un músico muy profesional que ha trabajado con grandes empresas y músicos y artistas como Sony Music o como Rodney Matthews, que ha hecho portadas para grupos como Nazareth. Y nosotros pues éramos inexpertos, jóvenes, pero con muchas ganas de servirle a Dios. Y él siempre fue amable, él siempre fue cordial, él siempre fue atento. Y sobre todo un gran cristiano, porque pudimos ver en él un ejemplo muy grande de lo que es un verdadero cristiano. No un cristiano religioso, sino un cristiano que ama verdaderamente a Dios. Él nos pudo compartir muchas experiencias hermosas. Y una persona que es profesional comparte sus conocimientos con aquellos que quieren aprender. In 2001, we were asked to play the Cornerstone Festival, and we
were asked to do some older classic songs and such. We had not rehearsed those songs or played those songs for ages. And I was a bit apprehensive about playing those songs, but we got together three times before the show. Some of the band, like Lawrence, he had not played any of those songs before. And yeah, that was something, and it turned out really good. And matter of fact, we didn't even know it was going to be on an album. That's the crazy thing about it, is that they said, well, we're going to release this on an album afterwards. So we were like, well, we hope we sounded good. And we did pull it off, and it turned out to be a really good show, and it was a very memorable show, because I still remember the butterflies, and I never get butterflies in my stomach before a show, but that one I was a little bit worried about.